local. En los últimos días han aparecido 30 animales muertos en Bogotá. 15 perros fueron ubicados en Ciudad Bolívar y 15 gatos en la localidad de Santa Fe. Nicole, muy buenas noches. Usted le puso la lupa a este tema. Así es, ¿qué Rafael se sabe de los responsables? Rafael, estuvimos conversando con el grupo Helma de la Fiscalía General de la Nación, quienes aseguran que en el caso de los perros de Ciudad Bolívar, pues se trataría de un envenenamiento. Aún así, desmienten la hipótesis de que los animales encontrados en la localidad de Santa Fe tengan signos de violencia. Bajo esta premisa, el grupo Helma de la Fiscalía avanza en las investigaciones para aclarar qué pasó con 30 perros y gatos que aparecieron muertos en las localidades de Ciudad Bolívar y Santa Fe. En el caso de los felinos, los ciudadanos reportan signos de violencia en los animales. Otro aparecen lastimosamente empalados y el tercero, y es que unos aparecen cortados desde su garganta hasta sus miembros inferiores. Sin embargo, para el fiscal Gaviria, los gatos fueron atropellados y asegura que algunas de las cosas descritas por la comunidad tienen otras explicaciones. Todo animal que comience descomposición inmediatamente empieza a perder los ojos y otras mucosas. Eso es claro. En cuanto a los 15 perros muertos en Ciudad Bolívar, la hipótesis circula en torno a un posible envenenamiento. La batalla será identificar si fue premeditado. También es posible que por desratizar se haya hecho de manera equívoca y se haya presentado una contaminación cruzada y hayan muerto estos animales. Desde el Instituto de Protección Animal recuerdan que la integridad de los animales depende de su cuidador. La idea es no dejar a ningún animal abandonado. Si saben de algún tipo de maltrato, también lo pueden reportar. La idea es que toda la ciudadanía se una y se eviten todo este tipo de nuevos casos en la ciudad. Lo cierto es que ambas comunidades están en alerta y no pretenden bajar la guardia hasta conocer qué o quién podría estar tras la muerte de los 30 animales.